fines de la Segunda Guerra Mundial, los físicos alemanes luchaban para lograr una bomba atómica antes que los Estados Unidos, y así, junto a otras armas secretas, detener la inminente caída del Tercer Reich. Pero los científicos de Hitler, quien había expulsado a Einstein de Alemania, no pudieron lograrlo. Curiosamente, la Argentina, que se había mantenido neutral durante la guerra y gracias a eso acumulando grandes reservas, ahora importaba científicos y técnicos del extinto Tercer Reich. El objetivo era seguir trabajando en el desarrollo de la energía nuclear a las órdenes de un nuevo líder, el general Juan Domingo Perón. Atlantic, President Truman announces the unleashing of the cataclysmic elemental power of the atom. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. The force from which the sun draws its power has been loosed against those who brought war to the Far East. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history. And we have won. And we have won. And we have won. Pocos meses después del discurso del presidente Truman y de la destrucción de Hiroshima y Nagasaki con bombas atómicas, la Argentina iniciaba su propio plan nuclear. Solo Estados Unidos sabía cómo liberar la enorme energía contenida en los átomos. La Unión Soviética todavía no había logrado detonar una bomba A. En 1947, la revista estadounidense de izquierda liberal The New Republic publicaba una información alarmante. La Argentina está preparando un plan militar secreto buscando la bomba atómica que no puede pasar inadvertido dado el potencial económico del país. También destacaba la posible emigración hacia ese país del famoso físico alemán y premio Nobel Werner Heisenberg. El semanario planteaba cómo un país ajeno a los conflictos internacionales podía modificar los equilibrios entre las grandes potencias de posguerra por primera vez. ¿Era posible que las potencias triunfadoras permitieran que un país como Argentina, que había declarado la guerra al Eje pocas semanas antes de su derrota, desarrollara un plan independiente de energía nuclear que nadie, fuera de los Estados Unidos, poseía? ¿Era tolerable que los avances en tecnología atómica de la Argentina se debieran a la cooperación de científicos alemanes del extinto Tercer Reich? ¿Acaso la tercera posición que proclamaba el general Perón, equidistante del capitalismo y el comunismo, encubría un posible cuarto Reich en América del Sur? ¿Por qué la propaganda oficial de los Estados Unidos hizo todo lo posible por identificar a Perón con los nazis? ¿Hasta qué punto Perón, las Fuerzas Armadas Argentinas y la población civil simpatizaban con el nacionalsocialismo?
El plan nuclear argentino incluía también el desarrollo de una bomba atómica, aquella que no llegó a lograr Adolf Hitler. En la Navidad de 1947, el mayor Gallardo Valdez, agregado aeronáutico de la Embajada Argentina en Estocolmo, recibió un telegrama confidencial de sus superiores en Buenos Aires. En escuetas líneas se le ordenaba olvidar su destino inicial en la embajada en Moscú y se le indicaba viajar en misión secreta a Oslo, donde el cónsul argentino le entregaría a 3 ciudadanos alemanes a quienes debía trasladar a la Argentina con pasaportes falsos. El mayor Gallardo Valdez era antiperonista y se había rehusado a formar parte de la logia militar secreta GOU, de la que Perón era uno de los jefes, pues consideraba que se trataba de una facción nazi. Sin embargo, a él se le encomendó la misión secreta. Después de la Guerra Mundial, Perón tenía un gran interés en los cerebros alemanes. Tenía un interés en técnicos, en profesores de universidades, en ingenieros. Y para ellos, la Argentina tenía una puerta abierta. Él fue muy activo, o su gobierno fue activo, en tratar de reclutar científicos e ingenieros alemanes para desarrollar fábricas argentinas de armamento y municiones. Eso es muy claro. Hasta podría darles los nombres, si quisiera, de unos 200 ingenieros alemanes que fueron traídos a un costo considerable para que participaran en diferentes actividades. Pedro Jorge Matías. Esta fue la nueva identidad de uno de los 3 ciudadanos trasladados, pero su verdadero nombre era Kurt Tank. Como el famoso ingeniero aeronáutico Kurt Tank había desarrollado los más modernos aviones a reacción del Tercer Reich, su deseo era refugiarse en América del Sur para no entregar sus conocimientos a los Estados Unidos o, peor aún, a la Unión Soviética. Daba la impresión que mi padre no... era muy reciente el fin de la guerra y no tenía mucho ánimo de trabajar para los que habían sido los enemigos. Así fue como escapó de Alemania para iniciar su nueva vida en la Argentina, donde ansiosamente lo esperaba Juan Perón. Fecha memorable en la historia de la patria. Se abre el camino para la reconstrucción nacional. Se defiende al pueblo que trabaja creando la Secretaría de Trabajo y Previsión. Hace su cargo al frente del nuevo organismo del Estado, el coronel Juan Perón. El coronel Perón tuvo un meteórico ascenso en la dictadura militar establecida en 1943. Desde la Secretaría de Trabajo pasó al Ministerio de Guerra y luego a la Vicepresidencia de la Nación. Pero fue a partir de su breve caída en octubre de 1945 y su retiro del servicio activo que Perón organizó un partido laborista a través del cual ganó las elecciones presidenciales en febrero de 1946. Buena parte de su campaña presidencial había sido financiada por Ludwig Freude. Freude ayudó también financieramente a la campaña electoral de Perón y quizás en otra forma también que no se conoce. Durante la guerra, Freude había apoyado al Tercer Reich y antes, durante y después de la catástrofe nazi, era una conexión primaria entre los alemanes y el cada vez más influyente coronel Perón. Bueno, Ludwig Freude fue siempre la especie de representante del Partido Nacional Socialista Alemán y que tuvo un cargo, digamos, muy alto del nacionalsocialismo alemán acá. Apenas asumió el gobierno, Perón designó al frente del flamante servicio de inteligencia del Estado al hijo de Ludwig Freude, Rodolfo,
quien también fue miembro de la Comisión Peralta, cuya tarea era facilitar refugio al peculiar flujo inmigratorio alemán de posguerra. Esta comisión dependía del jefe de la Dirección Nacional de Inmigraciones, un antisemita llamado Santiago Peralta. También participaban de la misma Juan Duarte, el hermano de Eva Perón y secretario privado del presidente, y el ex capitán de las SS, Jorge Alberto Carlos Fundner. Sugestivamente, Juan Duarte y Fundner dirigían la agencia de viajes Via Nord, creada para traer a los criminales de guerra refugiados en Suecia, Dinamarca y España. Los refugiados con frecuencia viajaban en los barcos del empresario naviero argentino Alberto Dodero, mecenas de Aristóteles Onassis y gran amigo del matrimonio Perón. Tal era la amistad de Alberto Dodero con Juan y Eva Perón que el empresario corrió con todos los gastos del viaje de la mujer del presidente por Europa en 1947 y hasta llegó a acompañarla en la gira. Dos décadas más tarde, en una entrevista con el periodista y escritor Tomás Eloy Martínez, grabada en 1970, Perón admitió con franqueza que había ayudado a los alemanes a refugiarse en Argentina. Mucho antes de que terminara la guerra, nosotros nos habíamos preparado ya para la posguerra. Les hicimos saber a los alemanes que les íbamos a declarar la guerra para salvar miles de vidas. Cuando terminó la guerra, esos alemanes útiles nos ayudaron a levantar nuevas fábricas y a mejorar las que ya teníamos. Y de paso, se ayudaron ellos mismos. Inmigrantes alemanes no tenían ninguna dificultad de entrar en la Argentina, aunque la emigración de Europa fue ilegal, la inmigración normalmente era legal o, digamos, semi-ilegal. Por un acto de extraordinarias proporciones, los obreros de España despiden a la señora María Eva Duarte de Perón horas antes de su partida hacia Roma. En un gigantesco avión de la fama llega la esposa del presidente argentino y desciende en compañía del secretario privado del general Perón, señor Juan Duarte. La Plaza de San Pedro. Se va a llevar a cabo la audiencia concedida por el sumo pontífice a la esposa del presidente argentino. Acompañada por los altos dignatarios de la corte papal, atraviesa la logia de San Rafael con un solemne ceremonial de impresionante trascendencia. Durante la entrevista, Pío XII expresó su agradecimiento personal hacia la Argentina por la ayuda prestada por nuestro país a las naciones europeas azotadas por la guerra. En el Vaticano, Eva Perón fue recibida por el Papa Pío XII, quien le solicitó protección y refugio para los criminales de guerra nazi, amparados por la Comisión Pontificia de Asistencia, a la que conducía el austríaco obispo negro Alois Judal, así llamado no por el color de su piel, sino por sus simpatías con el nazifascismo. El viaje de Eva Perón por Europa fue una etapa importante en el armado de la red que favorecía la llegada a la Argentina de docenas de científicos y técnicos útiles para los planes de desarrollo de las Fuerzas Armadas, y además de cientos o quizá miles de criminales de guerra nazis, fascistas, croatas y de otras nacionalidades. Su hermano, Juan Duarte, y el empresario naviero Alberto Dodero acompañaron a Eva Perón en todo su recorrido por España, Italia, Francia, Portugal y Suiza. En este viaje, Eva Perón tuvo encuentros oficiales con jefes de Estado, como el generalísimo Francisco Franco. En un dossier publicado en 1947, el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos denunciaba la transferencia fuera de Alemania de bienes de industriales y jerarcas nazis. Según este informe, a través de testaferros, los nazis abrieron cuentas bancarias secretas y unas 750 sociedades anónimas en varios países, entre los que se contaba la República Argentina, el país no europeo más amigo de Alemania. El agregado militar de los Estados Unidos en Roma, Vincent Lavista, quien seguía de cerca la fuga de nazis hacia Argentina, escribió un memorándum para el secretario de Estado George Marshall, donde revelaba que
El Vaticano es la principal organización implicada en el movimiento ilegal de los nazis. Este documento secreto se hizo público 35 años después. El Vaticano ayudó mucho a personas anticomunistas, colaboracionistas, fascistas, nacionalsocialistas que querían escapar. La ruta de las ratas comenzaba a funcionar. En Argentina, gracias a la comisión del funcionario Santiago Peralta, junto a la agencia de viajes Vianor del ex SS Fulder y Juan Duarte. Y en Europa, gracias a la Comisión Pontificia de Asistencia y a la Cruz Roja Internacional. Tras el viaje de Eva Perón a Europa, encontraron refugio en la Argentina Josef Mengele, con el alias de Dr. Helmut Gregor, cédula de identidad argentina número 3940484. Adolf Eichmann, con el alias de Ricardo Clement. Josef Schwamberger, Walter Kutschmann, Ludolf von Alvesleben, Ante Pavelić, Eduard Rossmann, Gerhard Bonn, Wilhelm Sassen, Hans Fischbruch, Guido Zimmer, Klaus Barbie y Friedrich Lanchner. Además de los criminales de guerra, llegaron a la Argentina dos fervientes admiradores del nazismo. Hans Rudel, el más famoso piloto de Stuka y el militar más condecorado del Tercer Reich después del mariscal Goering, y Kurt Tank, el ingeniero aeronáutico que proyectó al caza alemán más eficaz de la Segunda Guerra Mundial, el Focke-Wulf 190. Tank vivió en Argentina con documento a nombre de Pedro Jorge Matías. En general, la Argentina era muy, muy, digamos, amigable. Siempre hacía lo que era, venía de Alemania, a los alemanes, a los científicos alemanes, a lo que hizo Alemania, todo lo que el esfuerzo, todo el potencial técnico de Alemania, siempre fue muy admirado por Perón. Mientras los pueblos de vieja historia viven la tremenda incertidumbre de un futuro de muy remotas perspectivas de paz y felicidad, en América, una nación resuelve el insoluble problema acudiendo al patriotismo de sus gobernantes y a la fe inquebrantable de sus hijos. En enero de 1945, la dictadura militar, cuyo hombre fuerte era el coronel Perón, creó la Fuerza Aérea Argentina. La fuerza se equipó con aviones importados fundamentalmente de Inglaterra a modo de pago de las deudas pendientes de este país con Argentina. Pero el régimen militar deseaba desarrollar una ingeniería propia. Con esta motivación contrató al ingeniero aeronáutico Kurt Tank, quien comenzaba a trabajar en el Pulqui 2, basado en el proyecto del Focke-Wulf TA-183. La nueva creación voló a partir de 1950. Como parte de ese programa que utilizaba tecnología alemana y expertos alemanes, del cual hice mención antes, que intentaba traer ingenieros y químicos, trajeron a este hombre, Kurt Tank, quien era un excelente piloto, creo, y a otra gente para ayudar a construir una fábrica de aviones. Produjeron algunos prototipos de aviones. Y eso funcionó bien, hasta que uno tuvo un accidente en el que murió un piloto alemán, o más de uno de los que habían traído. Pero mi padre siempre lo voló y nunca pasó nada. Él era, bueno, mi padre era realmente era la combinación ideal de un constructor de aviones, ¿no? Porque era el único de los constructores alemanes que volaba, y eso es una gran ventaja, porque él sentía la aerodinámica del avión y lo podía todo lo que él teóricamente ideaba, lo probaba, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Poco después de llegar a la Argentina, el ingeniero Tank
recomendó al presidente Perón que incluyera al físico austríaco Ronald Richter en el creciente plantel de científicos y técnicos alemanes al servicio del gobierno peronista. Tang estaba realizando un excelente trabajo en la fábrica militar de aviones de Córdoba con el Pulqui II y su recomendación fue atendida por Perón. Nacido en Austria en 1909, Richter contó con su propio laboratorio antes de ingresar a la Universidad de Praga, de la que egresó en 1935. Antes de partir a la Argentina, Richter trabajó para la corporación alemana AEG y para el Institut du Pétrole en París. En mayo de 1948 hubo un primer contacto informal con Richter, que entonces se encontraba trabajando en París. Al mismo tiempo, Richter estaba en contacto con oficiales del ejército estadounidense que le ofrecían trabajo en su país. Cuando Alemania capituló frente a los aliados, Richter estaba trabajando en Berlín en un laboratorio propio que, curiosamente, había sido pagado por su acaudalado padre. Antes que los rusos ocuparan la capital del Reich, Richter destruyó el laboratorio con ayuda de su colaborador Heinz Jaffke y se refugió en la zona de ocupación de Estados Unidos, donde el teniente coronel Elmer Stahl se interesó por sus trabajos. Ronald Richter es otra figura interesante, casi una figura de leyenda. Vino a la Argentina por intervención de Kurt Tank. Kurt Tank habló con Perón y habló de este personaje muy fascinante. Y Ronald Richter durante la guerra trabajó en diversos proyectos bélicos y tenía la idea de usar la energía nuclear. La recomendación del ingeniero Tank había resultado eficaz. Apenas una semana después de llegar a Buenos Aires, el 24 de agosto de 1948, el científico fue recibido en la Casa Rosada por el propio presidente Perón. Lo que Richter le vino a decir a Perón es que él tenía una forma de producir energía mediante el proceso de la fusión en forma controlada. La reunión tuvo lugar en el despacho presidencial y a ella asistieron, además de Perón y Richter, el ingeniero Tank y el secretario de la Aeronáutica Militar, el brigadier mayor César Ojeda. Ojeda me contó detalles, y uno de los detalles me decía, yo no puedo juzgar, porque no soy físico, pero que era muy convincente. Richter, con aplomo y confianza en sí mismo, le explicó a Perón sus ideas sobre la utilización de la energía atómica. Perón no sabía nada de física, pero Richter sabía explicarse con metáforas didácticas. El Sol produce la energía que produce mediante este fenómeno que llamamos fusión. El combustible es básicamente hidrógeno y otros elementos livianos que son los más abundantes en la naturaleza, que al fusionarse desencadenan un proceso que después da lugar a mucha energía. Richter insistía en que las reacciones termonucleares de fusión brindarían energía virtualmente ilimitada y barata. Wir können unsere Arbeiten mit den Atomen, mit denselben Verfahren,
welche die Amerikaner anwenden beginnen. Aber wir brauchen ungefähr 6.000 Millionen Dollar. Das ist sicher. Mit diesem Verfahren können wir Energie erzeugen, wenn Sie mir 6.000 Millionen Dollar geben. Das andere Verfahren besteht in der Schwänze. Auf diesem Weg können wir Erfolg haben oder nicht. Man muss zwei oder drei Sachen entdecken. Wir können Erfolg haben oder nicht. Aber das können wir mit wenig Geld machen. Pensemos en la energía del sol, digamos. Realmente hace muchísimos años que el sol está irradiando, digamos, miles de millones de años, y va a seguir un tanto más, y es mucha la energía que irradia el sol. Bastó aquel primer encuentro con Perón para que Richter se instalara en Córdoba junto a Tank, pero con un laboratorio propio. El proyecto atómico estaba en marcha. En Córdoba, Richter trabajó sin mayor novedad por unos meses. En Villa del Lago, entre las modestas sierras cordobesas, se había establecido gracias a Perón una pequeña comunidad de alemanes e italianos, casi todos expertos en aeronáutica, incluidos los pilotos Behrens y el más famoso, Rudel. Pero Richter guardaba distancia del resto y no se sentía parte del grupo de técnicos aeronáuticos. Casi todas las semanas, Richter y Tank viajaban a Buenos Aires, donde participaban de discusiones técnicas en la secretaría del brigadier mayor Ojeda. En Villa del Lago todo marchó bien, hasta que algunos incidentes revelaron que la personalidad del doctor Richter no estaba exenta de graves defectos. Era autoritario y tenía una veta paranoica que le hacía ver espías y saboteadores en todas partes, incluso entre sus colaboradores. Así, la relación de Richter con el veterano as del bombardeo en picada Hans Rudel y el resto de los alemanes comenzó a complicarse. Cuando su colaborador Jafke, que le había ayudado a destruir su laboratorio en Berlín, llegó con su esposa a Villa del Lago, contratado a pedido de Richter, la vida de este y su esposa se limitó a verse con los Jafke. No había un buen clima humano en torno al líder del proyecto atómico argentino, a punto tal que Hans Rudel, ante la sorpresa de sus amigos nazis Behrens, Mildebrandt y Kallenbach, llegó a proponer que Jafke habría que atarle una bomba debajo del auto. Este hecho jamás sucedió. A principios de 1949 se produjo un incendio en el laboratorio de Richter que, de acuerdo a la investigación policial, fue causado por un cortocircuito. Sin embargo, el físico lo interpretó como un acto de sabotaje. Debido a esto, el episodio dio lugar a la intervención de la Policía Federal, algo que molestó a las autoridades aeronáuticas. Lanzando acusaciones de espionaje, Richter se negó a seguir trabajando en Villa del Lago. Se supone que no era un sabotaje, digamos. Nadie pudo probar por sí o por no, pero simplemente era un cortocircuito. El incidente llegó pronto hasta los oídos de Perón, quien resolvió que el escándalo en el Instituto Aeronáutico en Córdoba no debía interferir con sus planes atómicos. Para solucionar el problema, Perón recurrió a un antiguo camarada de la logia GOU que lo había llevado al poder, el coronel Enrique González. González había recibido entrenamiento militar en Alemania y, como oficial adscrito a la Wehrmacht, había estado en el frente de batalla a las órdenes del general Heinz Guderian.
El coronel Enrique González conocía a Perón desde 1917, época en la que habían compartido un mismo destino militar. Cuando Perón llegó al poder, la amistad entre ambos se enfrió, pero a principios de 1948, Perón lo mandó llamar y le otorgó un cargo en la Dirección de Migraciones y la vaga tarea de fomentar el poblamiento de la Patagonia. Al año siguiente, Perón volvió a convocarlo y, según el testimonio de González, le dijo: entonces Perón lo informó acerca del plan secreto para obtener energía nuclear de fusión y los problemas que tenía con Richter. Por coincidencia, el coronel González ya sabía lo que estaba sucediendo en Córdoba. Su hijo, un teniente de aeronáutica, estaba destinado en el instituto y, gracias a que hablaba inglés y alemán, obraba de intérprete de los extranjeros recién llegados. El coronel González viajó a Villa del Lago, se entrevistó con Tang y visitó los laboratorios donde Richter había suspendido su trabajo. Richter consiguió todo lo que pedía, fuera caro, muy caro o extremadamente caro. Perón deseaba que Richter trabajara en libertad y con todos los medios necesarios. Así se creó un grupo dedicado a la búsqueda de un emplazamiento adecuado para un nuevo laboratorio. El propio Richter, con Kurt Tank, el brigadier mayor Ojeda y el teniente González, participaron en la búsqueda. Sobrevolaron parte del territorio argentino y en particular la Patagonia, que era el territorio favorito de Perón. Finalmente, Richter eligió una pequeña isla de 60 hectáreas a un kilómetro de la costa y a solo 7 kilómetros de la ciudad de Bariloche, en el vasto lago Nahuel Huapi. Frisches Wasser zur Abkühlung, keinen Staub, der die Apparate und Instrumente stören könnte, und einen Ort, wo man geheime Arbeiten hüten kann. Ese lugar era la isla Huemul. En el despacho presidencial, en la Casa Rosada, se reunieron Perón, Richter, Tang y los principales ministros del gobierno argentino. También participó de la conferencia August Siebrecht, un empresario alemán que había sido expulsado de Chile en marzo de 1945, acusado de espiar a favor del Tercer Reich y acogido por Perón como asesor y colaborador en la búsqueda de científicos y técnicos alemanes para la Argentina. Mi padre era como un nexo y muchas veces lo consultaron porque él tenía un buen contacto a través de otras personas interpuestas con Perón, que era el doctor Siebrecht, ¿no? Perón explicó el proyecto atómico de Richter a los presentes y comentó que una de las aplicaciones prácticas sería un motor atómico para submarinos. Finalmente, designó al coronel González al frente del secreto plan nuclear argentino. Los planos de las obras, bajo las órdenes de Richter, ya estaban en marcha. El 21 de julio de 1949 llegaron las primeras máquinas a la isla Huemul. La segunda compañía de ingenieros desembarcó personal, maquinarias y materiales en aquella pequeña isla boscosa y hasta ese día deshabitada. Y empezó todo el movimiento de construcción en la isla, que significaba camiones y camiones y camiones de ladrillos que pasaban desde la estación ferroviaria a Playa Bonita y que de ahí
se transbordaban en tremendos transbordadores a la isla. Trabajaban día y noche ahí en el proyecto, en turnos cerrados, prácticamente no descansaban nunca. El matrimonio de Ronald e Ilse Richter se mudó a Bariloche en marzo de 1950. A los pocos días, Richter obtuvo, gracias a Perón, la carta de ciudadanía, a pesar de no contar con 2 años de residencia en el país, como marca la ley. En la isla había 400 personas trabajando. Los lanchones cruzaban el estrecho lago que la separaba de Playa Bonita con camiones cargados de maquinarias y materiales. La empresa estatal Fabricaciones Militares y el ejército tenían orden superior de otorgar la máxima prioridad a los pedidos provenientes de la isla Huemul. Un momento en el país que escaseaban bolsas de cemento y ladrillos porque era todo, se iba para la isla Huemul, de manera que eso implicaba un movimiento muy grande en toda la Bariloche. También la Fuerza Aérea dispuso de maquinaria propia. El comandante Blasón, piloto a las órdenes del coronel González, realizó incontables vuelos a Bariloche desde diversas ciudades de Argentina. Y se llevaron a cabo vuelos especiales a Gran Bretaña, Estados Unidos y otros países para introducir en secreto los materiales estratégicos que Richter necesitaba. Un memorándum del coronel González afirmaba que la mitad de los materiales y equipos necesarios se consiguieron de contrabando. Aparatos importados de la Philips, de Europa, de, especialmente de Holanda. Aparatos que nunca se hubieran podido conseguir normalmente. Al poco tiempo de haberse instalado Richter en la isla, el general fue a inspeccionar el lugar junto a su esposa Eva. El 8 de abril de 1950, el matrimonio llegó a Isla Huemul. El presidente quedó positivamente impresionado por las obras. Una platea de hormigón de 20 metros de lado, sobre la que se levantaba el encofrado de madera para los muros del futuro reactor de grandes dimensiones, lo dejó impactado. Los noticieros radiales y cinematográficos y los periódicos de la época controlados por Perón no se hicieron eco de la visita presidencial al lugar más secreto del país. Aunque los trascendidos sobre un proyecto especial que se generaba allí ya se escuchaban más allá de la ciudad de Bariloche. Fue una visita corta, no. No, en realidad nadie hablaba de eso. No. El dinero que demandaba el proyecto de la isla Huemul ya no se podía justificar como gastos reservados de la dirección de migraciones que conducía el coronel González. Para justificar estas erogaciones, Perón firmó el decreto 10.936 que creaba la Comisión Nacional de Energía Atómica, cuyo primer presidente era el mismo y el secretario general, el propio coronel González. La firma de Perón no despejó, sino que confirmó las sospechas que flotaban en Buenos Aires, Washington y Río de Janeiro. Desde Brasil, el político radical en el exilio, Agustín Rodríguez de Araya, denunció en una nota recogida por la Folia da Manhã de Sao Paulo que el gobierno argentino buscaba la bomba atómica y que el enunciado pacífico del decreto que creaba la CONEA era un telón que pretendía ocultar la ambición hegemónica de Perón. La tercera posición declamada por Perón pretendía una Buenos Aires equidistante de los polos de la Guerra Fría entre Washington y Moscú, como si aquella Argentina autoritaria, católica, militarista y sindicalista fuera para el resto de la humanidad una alternativa digna de consideración entre el capitalismo liberal y el comunismo totalitario. Para afianzar esta declamación de independencia, era necesario algo más que las reservas acumuladas por el Banco Central durante la guerra. Había que emular los logros del fascismo y del nacionalsocialismo que el capitán Perón había visto con sus propios ojos entre 1938 y 1941. Perón tenía una línea nacional-socialista. Acordemos, ¿no?, que el partido nazi se llamaba nacional-socialismo, un socialismo nacional. Tal vez cuando llegó al poder con sus ideas,
Él deseaba poder moverse con continuidad en esa dirección. Perón admiraba esta forma de solución. Para él no fue adaptable uno por uno a la Argentina, pero quizás parcialmente. Perón copió la nacionalización de varias empresas, el control estatal de los sindicatos, el turismo obrero y la idea novedosa de crear una Secretaría de Cultura de la Nación. Cuando por fin tomó todo el poder en 1946, no admiraba ni a los Estados Unidos, ni a Gran Bretaña, ni a la Unión Soviética, ni a Francia. La Italia y la Alemania que había admirado hasta poco antes estaban de rodillas, invadidas y bombardeadas. Para establecer su patria libre, justa y soberana, y con criollo cinismo para no ofender a los triunfantes, Perón aprovisionó a su país de todo lo que pudo rescatar del naufragio del eje Roma-Berlín. La mayor parte de los militares que gobernaban con Perón a la Argentina se habían identificado a tal punto con lo germánico que, pese a la destrucción de Europa y los horrores del Holocausto, declararon la guerra a Alemania unas semanas antes de la derrota y solo por ser aliada del Japón, para que así la díscola argentina fuera admitida en la Conferencia de San Francisco que creó las Naciones Unidas. En este país, en la Segunda Guerra Mundial, yo me acuerdo, hubo mucho argentino a favor del nacionalsocialismo alemán, o de Alemania, digamos. Los alemanes escaparon a la Argentina para organizarse nuevamente para formar un Cuarto Reich. Fue una propaganda intensa por parte de los británicos, y en esta propaganda figura también la Argentina como un campo de futuro batalla. Los que creían esta propaganda fueron los Estados Unidos. El Focke Wulf TA-183 renacía en las Pampas como Pulqui II. El as de los bombarderos en picada, Hans Rudel, cooperaba en la construcción de las fuerzas armadas más poderosas de Sudamérica. El flamante servicio de inteligencia de la Casa Rosada era conducido por el hijo de un alemán de fuertes conexiones con el nazismo. El proyecto atómico argentino, nominalmente pacífico, era dirigido por un físico austríaco que había trabajado en el Tercer Reich. Perón ya soñaba en voz alta con un submarino de propulsión nuclear de industria argentina. También con la bomba atómica celeste y blanca. La posición principal del gobierno Irigoyen fue la neutralidad. Eso fue percibido como un acto amistoso por parte del pueblo alemán y también por parte del gobierno alemán. Entonces, la posición de la Argentina en la opinión pública en Alemania fue muy positiva. Irigoyen mantuvo una política latinoamericana de oposición a la política imperialista norteamericana. Podríamos llamarla neutralidad benévola respecto de Alemania. Los triunfadores no permitieron que Alemania fuera admitida en la Liga de las Naciones, dejándola fuera del nuevo orden internacional, liderado, entre otras naciones, por Estados Unidos, que se encontraba gobernado por el presidente Thomas Woodrow Wilson. Solo una nación alzó su voz en favor de que no hubiera naciones excluidas como Alemania y se retiró de la Asamblea en protesta. Esa nación era la República Argentina. Y cuando accidentalmente un diputado en el Reichstag, en el Parlamento alemán, mencionó el nombre de Irigoyen, todos los diputados se pusieron a pie y aplaudieron al presidente argentino. Entonces, ese presidente fue realmente popular en Alemania.
Pero todos estos méritos no fueron suficientes para evitar que el más germanófilo de los generales argentinos, José Félix Uriburu, lo derrocara durante su segunda presidencia en septiembre de 1930. Entre los jóvenes oficiales que apoyaron a Uriburu estaba el capitán Juan Domingo Perón, quien 16 años después, paradójicamente, llegaría a la presidencia de la nación gracias al voto popular. 2 años después, en 1933, llegó a Buenos Aires Billy Cohn, el comisario de la Auslandorganisation, una organización para el exterior del partido nazi. Cohn fue recibido en un Mercedes-Benz adornado con banderas con la esvástica y la delegación de bienvenida lo saludó con el brazo derecho extendido. La misión de Cohn era fundar el partido nazi argentino, en un acto que se realizó junto al Stalem o Cascos de Acero, otra organización pro-nazi. Pero, ¿cómo impactaría esto en la política exterior de Estados Unidos y en sus relaciones comerciales con el extremo sur de América? La preocupación norteamericana no se centró únicamente en la posición comercial de la Argentina. La penetración nazi en el país austral generó un nuevo foco de conflicto y temor. Tal era el afianzamiento del Partido Nacional Socialista en el país que en la propia Alemania se promocionaba a la Argentina como una nación amiga. So wie in Argentinien, wo sich die Landesgruppe aus kleinsten Anfängen heraus bereits Zeitung entwickelte, ist heute im Ausland auf allen Gebieten der Politik, Kultur und Wirtschaft lebendiges Zentrum die Landesgruppe der Auslandsorganisation der Partei. En este contexto internacional de penetración de la propaganda nazi, la Argentina era una nación adepta a la causa. A tal punto que, el 10 de abril de 1938, en el Estadio Luna Park de Buenos Aires, se organizó un acto al que concurrieron más de 20.000 personas para celebrar el Anschluss, la anexión de Austria al Tercer Reich. Fue la demostración pública más importante que realizó el nacionalsocialismo fuera de Alemania. El principal orador del acto fue el jefe del partido nazi en Argentina, Alfred Müller. Yo fui con mi madre. Mi padre estaba en el podio dando los discursos. Quizás en ese momento dijeron todos con el mismo ideal, con la misma idea política, que no era así tampoco. La Segunda Guerra Mundial va a ser mucho más complicada por el asunto del nazismo, por el asunto del racismo, por el asunto también de la colonia judía acá, a la cual había que tener en cuenta. Argentina ha declarado, como es notorio, su neutralidad frente a la actual guerra europea. En septiembre de 1939, Alemania atacó a Polonia desatando la Segunda Guerra Mundial. Coincidentemente, el entonces teniente coronel Perón estaba en viaje de instrucción por Italia. En Roma, Perón presenció ante una plaza Venecia colmada el discurso del duce Benito Mussolini, anunciando el ataque de Italia a Francia ya invadida por los alemanes. Creo que Perón estaba mucho más cerca del fascismo italiano. Su idea de usar los sindicatos en apoyo del gobierno surgió del ejemplo de Mussolini. Ciertos lineamientos tomó tanto de Mussolini, de los primeros años del mussolinismo, como del nacionalsocialismo hitleriano.
En marzo de 1943 se crea el Grupo de Oficiales Unidos. Se trataba de una porción muy pequeña en un ejército que tenía miles de oficiales. Sus fundadores fueron los coroneles Enrique P. González, Miguel A. Montes, Emilio Ramírez, hijo del general Ramírez, y Juan Domingo Perón. Sus integrantes eran nacionalistas, neutralistas, anticomunistas y simpatizantes del Eje. El GO era una organización que comenzó con unas 18 o 19 personas. Se suponía que era secreta y desarrollaron un reglamento. Yo publiqué un libro sobre esto con todos los documentos. Tenía un reglamento que en una de sus declaraciones decía que ninguno debería tratar de usarla para perseguir aspiraciones políticas. Una condición interesante. En el proceso de tratar de expandirse, cada miembro era alentado a reclutar a otros. Era una organización celular. Cada uno de estos miembros tenía un número. El número 6, por ejemplo, era Juan Carlos Montes. Él debía reclutar a otros. Por eso lo conocían a él, pero no a los otros. Era lo que se llama una organización celular. Cuando el gobierno de Castillo comienza a ceder ante las presiones de los Estados Unidos, los generales Ramírez y Farrell mantenían fluidas conexiones con el GOU, organización que, junto con esos oficiales, tomó el gobierno por la fuerza en el golpe de Estado perpetrado en 1943, conformando un gobierno pro-nazi y anticomunista. En el Ministerio de Relaciones Exteriores en Berlín, este golpe vino como sorpresa. Pero la embajada alemana en Buenos Aires tenía un fondo, tenía dinero para fomentar la neutralidad argentina. Y usó este fondo. No se sabe muy bien cómo, pero usó este fondo. El bloqueo y la presión de Washington se acrecentaron. Acorralado por esto, en enero de 1944, el general Ramírez dispuso romper relaciones diplomáticas con Berlín y Tokio. La Argentina fue percibido como casi un país enemigo. Y los Estados Unidos actuaron con presiones, embargos, boicot y entrega de armas a Brasil. La presión militar de Washington fue tal que cerca del final del Tercer Reich, la dictadura de Farrell y Perón tuvo que declarar el 27 de marzo la guerra a Alemania. Y lo hizo a través de un decreto firmado por el propio Perón. Aunque fue una declaración que no quería nada, que no quería nadie, y si se ve el decreto en su formulación, es algo realmente raro. No se declaraba la guerra a Alemania porque Alemania es un país enemigo en contra de la civilización, sino solamente porque Alemania está un aliado del Japón. Eso es todo. Eso realmente no es una razón para una guerra, pero eso es la formulación del propio decreto de la declaración de guerra con la firma, por ejemplo, de Juan Perón. Sin embargo, las simpatías con Alemania se mantenían muy vigentes. En el final de la guerra, se prohibió que las radios y los diarios de Buenos Aires publicaran la frase «Cayó Berlín». Los calendarios argentinos parecían funcionar al revés que en el resto del mundo, y la pesadilla de un cuarto Reich seguía flotando sobre la Argentina.
no lo querían aceptar. No, no, se hacían como que no podía ser. Siempre, hasta el último momento, se esperaba esa bomba B-2 que Hitler prometía continuamente que iba a salvar la situación. No se quería aceptar la situación. Inclusive después de la caída. Era nuestro ideal ser algo en el mundo, ¿no? El honor de la Argentina estaba en juego si se volvía en contra de Alemania. Era como un golpe al rival agonizante. Por otro lado, tengo que reconocer que no conocíamos otra cosa tampoco. Mucha juventud, hijos de alemanes ya nacidos en la Argentina, fueron durante la guerra a luchar por Alemania y muchos de ellos murieron. A mediados de 1945, el coronel Perón se había convertido en el militar más influyente y poderoso de la Argentina. El gobierno de los Estados Unidos fue totalmente en contra de Perón. Ese embajador Braden, sí, fue muy famoso en aquel entonces, pero fracasaron. Entonces empezó un tiempo de embargo y boicot, una enemistad casi entre los Estados Unidos y la Argentina. Pocos meses después, la revista The New Republic sorprendió al mundo con su artículo sobre el plan nuclear militar secreto de Perón. En rigor, se trataba de un plan de desarrollo científico nuclear que había sido desarrollado por el prestigioso doctor Enrique Gaviola, por entonces el presidente de la Asociación de Físicos Argentinos y director del Observatorio Astronómico de Córdoba. El físico argentino había estudiado en Berlín durante los años 20, donde fue alumno de gigantes de la física como Einstein, Courant, Bohr y Planck. El artículo fue escrito por William Michell y acusaba a los físicos argentinos de querer fabricar una bomba atómica para el dictador Perón y demás, un montón de cosas. Muy alejado de eso, porque Gaviola justamente era totalmente antiperonista, digamos, estaba totalmente divorciado del gobierno y él estaba apuntando a otra cosa. Toda la buena intención que llevaba el proyecto de Gaviola encontró su fin por la presión británica y norteamericana, pero más aún por el propio gobierno argentino, cuando el Poder Ejecutivo no dio su aprobación al proyecto. Perón le dio la espalda. Sin embargo, el flamante presidente de la Argentina tenía su propio proyecto atómico secreto. Richter consiguió, en una sola entrevista con Perón, contar con un apoyo infinitamente superior al que hubiera podido contar, o el que pedía o buscaba Gaviola. En mayo de 1950, se comenzó a construir el reactor de Richter en la isla Huemul. Se trataba de un monumental cilindro de hormigón de 12 metros de alto por otros tantos de diámetro. Los obreros no podían detenerse. Sabía que estaban interviniendo en el proyecto más importante de la historia de su país. Fantástico, porque había una actividad colosal, un entusiasmo sobre todo enorme. Por supuesto, todo el mundo estaba muy muy atento, digamos, a todo esto que estaba pasando, porque el movimiento era muy grande. El gran esfuerzo no había sido en vano. La obra concluyó exitosamente. La isla Huemul ya se había transformado en el primer centro atómico de fusión nuclear del mundo. El complejo atómico en la isla Huemul estaba compuesto por el Laboratorio 1, donde se construyó el reactor grande, el Laboratorio 2, donde Richter realizaba sus experimentos, el Laboratorio 3, que funcionaba como depósito, el Laboratorio 4, sin utilización, la usina eléctrica, la casa de Richter, un laboratorio de fotografía y el puesto de la guardia. En junio se retiró el encofrado y Richter y su equipo vieron la estructura externa del reactor ya terminada.
Minucioso, el austríaco fijó su atención en los 15 caños radiales de hierro de 2 pulgadas que atravesaban el hormigón hacia la cámara interior. Y como había observado en otro lugar de la isla unos caños de fibrocemento de 20 centímetros de diámetro, sin dar mayores explicaciones, dijo: Es notwendig. Todos quedaron estupefactos. Se le explicó que era imposible, pues los caños de hierro estaban embutidos en el hormigón. A lo que Richter respondió: Primero hizo un enorme cilindro exterior, adentro de este edificio, y después empezó a agrietarse, entonces lo hizo demoler todo. Y él, cuando hizo construir este enorme reactor de 12 metros de altura por 12 metros de diámetro, y cuando terminó todo el hormigonado ese, porque había una pequeña falla, una pequeña fisura que no le hacía para nada, dijo que había que tirar todo abajo. Era como para realmente correr el riesgo de que la gente alrededor de él empezara a pensar de que era loco. Richter ponía a veces los ojos en blanco, como un visionario, abstraído, encerrado en sí mismo. Parecía como una persona que entraba en trance. Mezcla de niño y genio. Era una combinación de un ser infantil que tenía ideas propias de científico. Se metía en todos los detalles y continuamente introducía modificaciones. A veces era extremadamente minucioso. Así describían a Ronald Richter las personas que habían trabajado con él en la isla Huemul. Algunos lo apoyaban a fondo, como el doctor Ehrenberg, el técnico Jafki, unos alemanes, y otros dudaban un poco. Esas características en su personalidad lo llevaban a cambiar de parecer con regularidad y provocar conflictos en el seno de su grupo de trabajo. A tal punto que en cierta oportunidad había tomado la decisión de demoler la estructura de hormigón del futuro reactor y reconstruirlo a 20 metros de profundidad. La decisión dejó perplejo a su entorno, que rechazaba la nueva idea. Perón tuvo que intervenir una vez más en el loquero provocado por Richter y templar los ánimos del equipo. Hizo un pozo enorme de unos 15 metros de profundidad y 15 de ancho, más o menos, y pensaba hacer adentro el reactor. Y después, de golpe, lo hizo rellenar todo. A mediados de junio de 1950, en medio del revuelo causado por sus demandas, Richter viajó a Córdoba para ver a su padrino y protector, el ingeniero Kurt Tank. En la provincia mediterránea, estuvo presente en una de las primeras pruebas del vuelo del prototipo del Pulqui II, que era la reencarnación argentina del avanzado caza alemán Focke-Wulf, diseñado por Tank. Pero el vuelo de prueba concluyó con un accidente en el aterrizaje que casi le cuesta la vida al piloto Otto Behrens y destruyó el prototipo. Pocos meses después, probando un nuevo prototipo del Pulqui II, Behrens murió en otro accidente. Bueno, Behrens era piloto de prueba en Alemania y después, bueno, especial para el Pulqui II. Lamentablemente se estrelló. Como si Tan no tuviera ya bastantes dolores de cabeza con el Pulqui, Richter fue a buscar el apoyo de su patrocinador. Tank elevó un informe que aseguraba que el trabajo de Richter estaba bien encaminado hacia el éxito, es decir, cerca de hallar la anhelada fusión nuclear. Richter se reunió con el coronel González y el presidente de la nación, quien ponderó el informe de Tank, los datos aportados por González y la convincente explicación de Richter. Todo indicaba que el camino seguido era el correcto. Por eso Perón decidió satisfacer las demandas de Richter, ordenando demoler la monumental estructura del reactor.
Richter regresó a Isla Huemul reconfortado por el respaldo de Perón. Poco después, su esposa Ilse dio a luz una niña, Mónica. El gato Epsilon ya no era hijo único. En esos tiempos, en una carta que escribió a un amigo en Suecia, Richter decía: Das ist eines der interessantesten Projekte der Welt, welches später bestätigt werden wird. In Argentinien gibt es keine Hindernisse. Das Leben ist noch billig und sehr angenehm. Hier gibt es noch einen Winkel, wo man die Sachen großartig machen kann. En torno a Richter crecía la impresión que el físico austríaco no estaba totalmente en sus cabales. Obsesionado por la posibilidad de espionaje y sabotaje de su planta nuclear, una tarde ordenó a todos sus colaboradores ir a ver Nubes Negras, una película de Hollywood sobre espionaje en las experimentaciones atómicas norteamericanas. Luego ordenó a su equipo de colaboradores que tuvieran una sesión de entrenamiento en tiro con pistola en el polígono de la guarnición. En otra ocasión, en una reunión de amigos en su casa, dijo que la radioactividad haría perder la virilidad a los hombres que trabajaban en el Laboratorio 2. Y también comentó que la isla podría convertirse en una masa de vidrio si fallaba en una de las pruebas del proyecto, y en ese caso habría que evacuar a la población de Bariloche. Pero la principal preocupación de Richter era la seguridad. Por lo que leí en los libros de Marescotti, él era una persona bastante insufrible y tenía una gran confianza en sí mismo. Efectivamente, las personas que estaban alrededor de él, si bien no eran físicos ni eran técnicos, empezaron a decir, pero este señor está loco. Organisation Plan Project Huemul, tituló Richter a las cuatro carillas escritas en alemán que envió a Perón con la nota Top Secret al pie de tapa. La mayor parte del documento se refería a la seguridad del proyecto y, lo más importante, era el pedido de un control absoluto sobre la isla, sugiriéndole a Perón un plan de protección extrema. Y proponía que hubiera una guardia armada con indicación de abrir fuego, autorizar y obligar al personal a portar armas para imposibilitar que ingresen agentes secretos. Además, la construcción de una torre de observación con faro giratorio, la disposición de una guardia doble en los laboratorios ultrasecretos, un plan de iluminación que no debía ser difundido y la disponibilidad de una lancha de invasión dispuesta para trasladar tropas en caso de ataque o llegada de espías. Dicen que había un par de agentes que se habían infiltrado así como técnicos y que espiaban lo que hacía. Eso parece, pero no puedo decir cómo fue la cosa. Y vigilancia había toda la gendarmería, estaba la sección Emul, eran todos gendarmes que vigilaban la isla día y noche. A ver, a mí me citaron una vez porque Richter inventó que en el Cerro Otto había un matrimonio alemán que con larga vista lo controlaban en la isla. Y bueno, y había el jefe de la guardia personal de Richter, me vino a buscar y tuvimos una entrevista en uno de los pabellones que ahora es pabellón del instituto y que era pertenecía al ejército. Bueno, y esa pobre gente la bajaron del Cerro Otto, un matrimonio. No sabían castellano, no sabían qué les pasaba, no tenían idea de qué se trataba. En febrero de 1951, una nueva crisis se desencadenó en la isla Huemul. Quizás la más grotesca de todas. La magnitud de la misma obligó a Perón a intervenir, una vez más, para evitar que su proyecto termonuclear estallara. En febrero, el coronel Fox quiso ir a ver qué pasaba en la misteriosa isla y allí se encontró con una gran sorpresa. Aunque no esperaba el mejor recibimiento, los hechos superaron cualquier predicción. La leyenda dice que lo apuntó con una pistola, lo hizo retroceder y lo hizo caer al agua.
alguien dijo con un poco de una sonrisa de que la gorra quedó flotando. Es cierto que tuvo una crisis grande. Una actitud ofensiva que hubiera merecido el repudio y la sanción. Sin embargo, el 28 de febrero, Perón le envió una carta manuscrita que decía: mi querido amigo, lamento lo ocurrido con el coronel Fox. Se trata de la vigilia militar y de un malentendido, según me explica el ministro del ejército. Mi deseo es que usted trabaje allí tranquilo y sin preocupaciones de ningún género. Para tal fin, adjunto una orden mía que usted puede hacer valer allí en todas circunstancias. Con mis mejores deseos, le envío un gran abrazo y congratulaciones por los éxitos ya alcanzados. Juan Perón. Aún más increíble es la orden que Perón adjuntó a su carta. Por lo presente, quiero ser designado mi único representante en la isla Huemul, donde ejercerá por delegación mi misma autoridad. Buenos Aires, 1 de marzo de 1951. A través de esta orden, Richter quedó investido de poderes presidenciales dentro de los límites de la isla Huemul. Una concesión sin precedentes y, sin duda, anticonstitucional. Sin embargo, y a pesar del férreo sostén desde la Casa Rosada, la situación estaba llegando a un punto límite. La ansiedad comenzaba a alterar los ánimos. Se debían obtener resultados en el corto plazo. Finalmente, la noticia llegó. Era el informe más esperado por Perón. Una causa de Estado en la que el presidente había apostado todo y aún más. El 16 de febrero de 1951, en la distante isla Huemul, en la Patagonia argentina, se realizaba la primera fusión nuclear controlada de la historia, según el científico austríaco Ronald Richter. Con admirable sincronismo con el logro termonuclear, en febrero de 1951, el ingeniero Kurt Tank y su equipo presentaron a Perón el último prototipo del Pulque 2, que voló con éxito sobre el aeropuerto de Buenos Aires. El general Perón observa las características de este formidable aparato, en cuya construcción se han aplicado las más recientes experiencias de la aviación moderna. Es un avión de caza del tipo monoplaza, dotado de una potentísima planta motriz que le permite alcanzar velocidades superiores a los 1000 km/h. Realizado el vuelo, el presidente de la República saluda y felicita al diseñador y piloto del aparato, ingeniero Kurt Tank. Todos miraban a la Argentina, tenía un avión de última generación en aquella época, tenía un científico que desarrollaba la fisión nuclear, y bueno, entonces él estaba en un plano político muy interesante para este, por eso venían también acá para ver qué pasaba. Un país en posesión de tecnología avanzada, cambia el mapa, cambia el peso político de un país, claro. En posesión de energía sin límites. Si un país está en esta posición, tenía un peso mucho más grande. Y si existe, por ejemplo, la opción de cambiar esta energía en un arma, eso también cambia mucho. Entonces, con un poderío militar de esta índole, la Argentina hubiera sido un país con mucho más influencia y con una situación de amenaza. En 1950, Juan Domingo Perón alcanzó el pináculo de su poderío y popularidad. Las grandes reservas acumuladas durante la Segunda Guerra Mundial por el país ya se habían casi agotado, pero gracias a ello, reinaba en el pueblo el optimismo y nadie pensaba en la crisis económica que se avecinaba. Eva Perón también estaba en el cenit de su fama y poderío, pero en su cuerpo se engendraba un tumor maligno que un año y medio más tarde terminaría con su vida. El objetivo de Perón de la nación en armas también parecía un hecho, pues los gastos militares de Argentina superaban a los de Chile, Colombia, Perú,
Brasil y Venezuela juntos. La Argentina de Perón y la España de Franco eran los dos únicos países del mundo donde el nacionalsocialismo y el fascismo no eran una pesadilla del pasado reciente, sino un sueño nostálgico donde la humillante derrota se mezclaba con deseos de revancha. En la guerra habían perdido trágicamente a sus padres putativos, Adolf Hitler y Benito Mussolini. Pero en la próspera Argentina de posguerra habían encontrado a un padre adoptivo y protector. En la Argentina, ser nazi no era un problema. Quizás era casi una virtud. Would the atom bomb be the answer to the Chinese hordes? President Truman said that it was under consideration. On his word alone rested the decision to unleash this awful force. Mientras las dos grandes potencias de la segunda posguerra competían en la carrera atómica al calor de la Guerra Fría, el sábado 24 de marzo de 1951, el mundo se enteró que la Argentina había entrado al club nuclear por la puerta grande, con un experimento de fusión controlada. Habían pasado solo 2 años y medio del día en que desembarcó la primera máquina topadora para comenzar las obras en la isla Huemul. En estos momentos hacen su aparición el excelentísimo señor presidente de la Nación, general Juan Perón, el sabio que ha efectuado los trabajos sobre energía atómica, profesor doctor Ronald Richter, autoridades, jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas. Les ofrezco mis disculpas por habernos convocado un sábado tan temprano. Sé que muchos de ustedes terminan sus tareas nocturnas muy tarde. Esta clase de estudios se está desarrollando en este momento en muchas partes del mundo. Es indudable que nosotros no hemos podido escapar a esta clase de lucubraciones científicas. Y como sabrán, cuando doy esta información me aseguro de su veracidad. El verdadero autor y creador de estas experiencias en nuestro país es el profesor Ronald Richter. El 16 de febrero de 1951, en la planta de energía atómica en la isla Huemul de San Carlos de Bariloche, se llevaron a cabo con éxito reacciones termonucleares bajo condiciones de control en escala técnica. Richter escribió el comunicado en sí, un párrafo relativamente escueto y algo oscuro, digamos, que dice el 16 de febrero de 1951, en la isla Huemul se ha logrado producir una reacción de fusión termonuclear bajo condiciones de control. Como era de esperar, el anuncio causó revuelo en la prensa de todo el mundo y desató innumerables especulaciones. En ese sentido, un cable de la agencia France Presse planteaba la inquietud de los especialistas de la política norteamericana sobre la posibilidad que la Argentina rompa a su favor el desequilibrio de fuerzas en esa parte del hemisferio en caso de llegar a producir en vasta escala productos atómicos. Es un nuevo sistema. Se trata, como dice el doctor Richter, de sentar soles artificiales en la Tierra. Fíjate, señor Richter, en su behauptung, dass dies nicht eine Kopie des Auslandes ist. Es ist ein ganz rein argentinisches Projekt. Für Ausländer sowie für uns wird es etwas ganz Neues sein. Und ich möchte betonen, dass, wenn der Präsident der Nation es nicht unterstützt hätte, die Ausführung unmöglich gewesen wäre. Das Projekt wurde ausgeführt von einer Gruppe von Personen, welche täglich in großer Gefahr standen. Und die Gefahr wächst täglich. Die Lage ist wirklich aufsehenerregend. Was den Amerikanern jetzt gelingt mit der Explosion der Wasserstoffbombe, wurde in Argentinien schon in den Laboratorien und unter Kontrolle ausgeführt. La Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos rehusó comentar el anuncio argentino. Diversos funcionarios y expertos en temas nucleares manifestaron incredulidad y sospecha. Sin embargo,
algunos medios norteamericanos planteaban la inquietud que generaba la Argentina a partir de su descubrimiento científico. Aunque los más prestigiosos físicos del mundo descreían de la gran noticia espetada por Perón. Quien estaba a cargo de la presidencia de la Comisión de Energía Atómica, que se llamaba Gordon Dean, estuvo muy preocupado unos cuantos días por el tema y quería a toda costa mandar a algún emisario para que hablara con Perón y se enterara de qué era lo que estaba pasando. En medio de estas repercusiones y conjeturas, y a cuatro días del anuncio, el 28 de marzo, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, se realizó un acto homenaje a Ronald Richter en el que Perón le entregó la más alta condecoración de la Argentina peronista. Ronald Richter fue nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires frente a las miradas embelesadas de Eva Perón e Ilse Richter. En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el sabio profesor Ronald Richter es objeto de las más merecidas distinciones con motivo de los extraordinarios trabajos que realizara logrando la liberación controlada de la energía atómica. El primer magistrado impone al doctor Richter las insignias de la medalla peronista a la lealtad. Al entregaros esta medalla, dice el presidente Perón, os ofrecemos nuestra amistad, nuestra gratitud y nuestro cariño, persuadidos de que sabréis honrarla y ennoblecerla. Con palabras del sabio termina la significativa ceremonia. Dos años y medio después, la planta nuclear Bariloche fue desactivada en el más absoluto secreto. A pesar de esto, el acceso al lugar permanecía vedado. Durante el verano de 1953, los potentes reflectores propios de un campo de concentración seguían encendidos todas las noches. Sin información, lugareños y turistas aún creían que la isla continuaba operativa. El doctor Ronald Richter desapareció silenciosamente de Bariloche en esos días y no volvió nunca más. ¿Qué sucedió con el proyecto científico más importante de la historia? ¿Por qué el doctor Richter sostuvo hasta el día de su muerte, en 1991, que había tenido éxito? ¿Por qué siempre se habló del misterio o secreto de la isla Huemul? ¿Fue posible en 1951 lograr obtener un descubrimiento que hoy en día no lo pueden realizar todas las naciones más poderosas del mundo en conjunto? Él tenía algunos instrumentos que de una manera indirecta le podían permitir establecer la temperatura que para producir fusión es necesario alcanzar temperaturas del orden de la del Sol, que son 10 millones de grados. El día anterior, Hein Jahnke, la mano derecha de Richter, había realizado varias veces un experimento que consistía en disparar un arco voltaico dentro de un cilindro que contenía litio e hidrógeno y observar los resultados con un espectrógrafo y dos detectores de radioactividad Geiger-Müller. En la placa del espectrógrafo quedaba registrado el espectro de los elementos quemados en el arco voltaico. Tras el revelado de la placa, el espectro aparecía en forma de una serie de delgadas líneas verticales. Efectivamente, estas líneas tenían una curvatura, tenían como si fuera en el tiempo un desplazamiento. Pero lo que pasa es que el mecanismo de deslizamiento era medio defectuoso y la placa se movía y se inclinaba.
Me lo decía el propio Yafke esto. Por la tarde, Yafke alcanzó las placas recién reveladas a Richter, quien saltó de entusiasmo y marchó a ver al capitán González. Dice, y cuando yo vi eso y se lo mostré a Richter, él dijo, ¡Eureka! Acá tenemos el resultado que buscábamos. Y que él mismo le dijo, doctor, se movía. Este es por el hecho de que se movía. No. El Yafke le dijo, tenemos que repetir esto, no puede. Digamos, esto es. No quiero repetir nada. Después de adjudicarse el éxito en la fusión termonuclear controlada, Richter tuvo una serie de problemas por los que nunca pudo poner en práctica el uso de la energía atómica durante todo 1951. La presión del coronel González, quien seguía a cargo del proyecto, llegó a su punto límite en una tormentosa reunión que se llevó a cabo en febrero de 1952. Ante las preguntas del coronel, Richter se ofuscó de forma tal que lo insultó en alemán. Richter me dijo a mí en alemán que total, aquí todo el mundo eran monos sentados en palmera que no sabían otra cosa que mover la cola. Y yo no le iba a decir eso a González. Bueno, yo insisto en que usted palabra por palabra le traduzca lo que yo acabo de decir. Entonces yo lo miré a González y dije, el doctor insiste en que yo le diga palabra por palabra lo que acaba de decir. Bueno, y después de eso González se levantó y cerró la puerta de un golpe. Y fue lo último que le faltaba a González para hablar con Perón, que esta cosa no andaba. Ante esto González volvió a Buenos Aires, se reunió con Perón, le planteó todas sus denuncias sobre Richter y ofreció su renuncia. En marzo de 1952, Perón nombró al capitán de fragata y aviador naval, Pedro Iraola Goitía, en el lugar del coronel González. En su primer viaje a la isla, Iraola Goitía concluyó terminante: el doctor Richter está loco. Eso me lo contó Iraola Goitía directamente, ¿no? Así que eso no tiene. Es una cosa de loco. Dice que lo hizo tirar al suelo y disparó así una forma remota, digamos, una explosión. Y rompió toda la puerta del laboratorio. Y escribió en el registrador energía atómica. En septiembre de 1952 viajaron a la isla científicos y legisladores en plan de inspección. Los detectores registraron radiaciones, qué sé yo, pero parece que el origen no era por reacción nuclear, sino por los campos eléctricos. Pero todas esas experiencias fallaron. Ni siquiera Richter dijo que habían sido buenas, digamos, fallaron y no había ninguna duda. Pero él lo mismo sigue insistiendo de que había tenido éxito en aquella otra ocasión, en el 1951. El doctor Balseiro y el ingeniero Báncora, integrantes de la comitiva, calificaron de farsa el trabajo de Richter. Después, el profesor alemán Richard Ganz y el doctor argentino Antonio Rodríguez, dos prestigiosos físicos, restaron toda validez al descargo de Richter. El acto final en la carrera atómica de Richter fue un careo entre él, el profesor Ganz y el doctor Rodríguez en la oficina del ministro Mendé en la Casa Rosada. Fue el tiro final para Richter. El científico no supo defender su posición con rigurosidad. Perón ya le había quitado su apoyo. Perón ya no accede más a entrevistarlo a Richter. Por supuesto, Richter se viene a Buenos Aires e intenta verlo a Perón, no lo consigue. Y en su lugar le ponen a esta pareja, digamos, Ganz-Rodríguez. Y bueno, Ganz-Rodríguez son también concluyentes. ¿Y después qué pasa? A los dos días, Richter regresó a Bariloche, pero solo lo dejaron volver a su chalet de Playa Bonita. El 4 de diciembre, el New York Times afirmó que el sueño atómico de Perón se desvanece. Al poco tiempo, Richter partió en silencio a una pequeña casa que se le proporcionó en la localidad de Monte Grande, en las afueras de Buenos Aires. Tiempo después se comprobó que la mayoría de los aparatos registradores de Richter estaban mal conectados o directamente desconectados. Richter
pide ser escuchado y los diputados dicen no, esto está contra la ley, de que nos pida explicaciones y demás. Y entonces lo meten preso en el Congreso. Está 5 días preso en el Congreso, en el edificio del Congreso. Y ahí lo va a entrevistar gente del New York Times y todo. Entonces en el New York Times sale, Richter promete devolver la medalla de la lealtad peronista cuando salga de la cárcel y demás. Su vida continuó en su casa en las afueras de Buenos Aires, donde vivió, sin ocupación alguna, el resto de su vida hasta su muerte en 1991. La energía termonuclear de fusión de Industria Argentina fue un fracaso. Perón había depositado su confianza y su buena fe en el proyecto, pero cometió graves errores. Mi convicción es que Perón estaba bien intencionado y que, por supuesto, estaba totalmente convencido de que esto era cierto. Pero no se cercioró, no buscó la evaluación que este caso merecería por parte de evaluadores independientes, etc., ¿no? Eso es un error. Haberse aventurado en soledad en ese fastuoso proyecto, a espaldas de todas las instituciones y procedimientos legales, sin consultar al ejército o a los científicos argentinos, en el plan atómico de un solitario físico extranjero de dudosa formación y trayectoria, terminó costándole millones al Estado argentino. Era capaz de decir prácticamente cualquier cosa y decirlo con un aplomo extraordinario. Yo tuve esa experiencia personal, digamos, las cosas que Richter me dijo realmente me causaron admiración en el sentido de su aplomo, de su seguridad, y todo lo que me decía estaba mal. Yo creo que era un vivo. Y con la misma ligereza con la que había contratado a Richter, Perón aprobó la construcción del centro atómico en la isla Huemul, un lugar demasiado visible y vulnerable para ser el centro de investigación más secreto del país. Él lo tenía Perón, que le creía y chao. También el sueño de la pujante industria aeronáutica importada del Tercer Reich culminó solo en excelentes prototipos que nunca llegaron a fabricarse en serie. Perón fomentaba la aviación copiando a algún ministro alemán. En su momento quería hacer la Argentina, el país de los aviadores. Bueno, era muy, muy interesante para Argentina, ¿no? Armarse en ese sentido con todo este material humano que quedó ahí un poquito a la deriva, y si bien muchos fueron a Estados Unidos, era el momento de dar un paso acá. Era realmente importante. Lamentablemente no se aprovechó, ¿no? Por cuestiones políticas después, ¿no? Era el resurgir, era otro resurgir que se nos vino abajo. Hicimos nuestros aviones, teníamos una fábrica de aviones en Córdoba y lo desmantelaron todo. Lo tuvimos. ¿Por qué lo perdimos? Nadie se hace esa pregunta, ¿no? Lo cierto es que 60 años después de la fusión en escala técnica de Huemul, en Cadarache, a poca distancia de Marsella, en el año 2010, comenzará a funcionar el Internacional Termonuclear Experimental Reactor. Tarea que demandó un cuarto de siglo de investigación, inversión económica y trabajo de los mayores especialistas del mundo. Eso va a ser el futuro de la humanidad, la fusión, porque no hace falta ni uranio, ni petróleo, ni nada, solamente agua. Teóricamente tendríamos una fuente inagotable de energía, relativamente limpia, relativamente ecológica, digamos. En el 58 vino de Suiza el doctor Gerholm y dio una charla en el Centro Atómico, y como primera cosa dio un homenaje a Richter diciendo que era el primer científico en el mundo que había pensado en hacer eso y que gracias a ello despertó el interés. Ahora en varios países están estudiando eso. Es la solución para el futuro, pero realmente para el futuro.
ciertamente resultó ser muchísimo, muchísimo más difícil de lo que se pensaba. El Cuarto Reich en Argentina era un sueño inconmensurable en el inconsciente de los militares prusianos argentinos. Cuando el nacionalsocialismo y el fascismo cayeron en Europa, encontraron eco en la supuesta colonia más brillante de España y renacieron en un nuevo sistema político unipersonal como aquellos, el peronismo. En su último discurso al pueblo, Perón perdió los estribos y declamó que cualquier argentino podía matar a cualquiera que intentara alterar el orden. Con las mismas palabras del 45, aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas o en contra de la ley o la constitución puede ser muerto por cualquier argentino. Y cuando uno de los nuestros su afirmación hizo pensar a la gente si realmente estaba bajo control, si era algo que un presidente debería hacer, alentar a la gente para que mate a otra gente, si había pasado de la raya y allí perdió el apoyo de los militares. Hay una conexión directa entre ese comportamiento y lo que pasó con su apoyo militar. Dos semanas después, aun cuando la gente que se levantó era una minoría, los otros pensaban, no vamos a apoyar a esta persona. Pero el Cuarto Reich en Argentina fracasó. Al igual que el Imperio Argentino y la fusión termonuclear controlada, quedó trunco y cayó junto con el peronismo. Bueno, yo creo que Perón, si hubiera llegado a ser Estado potente, hubiera tratado de competir con Estados Unidos y de haber ganado a Latinoamérica. Se puede jugar con la idea de si fue esto o aquello, pero en mi opinión, Perón no era tanto un ideólogo como un inteligente político oportunista. Tal como los experimentos de Richter en la isla Huemul, a los nazis en Argentina por muchos años les sobró apoyo y complicidad del gobierno. Qué locura la nuestra en la Argentina. Era un mundo completamente distinto al que yo encontré en Alemania. Un coronel, con mucho orgullo, nos habló que siempre el ejército argentino, hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta la terminación de la Segunda Guerra Mundial, usó el casco alemán. Y en el Museo Argentino hoy se muestra el casco con la cruz esvástica, con todo orgullo, sin ningún problema. Cosa que sería imposible en la Alemania actual. Los tiempos modernos encontraron al país sin un Cuarto Reich instaurado como alguna vez se imaginó. Pero muchos de sus oscuros fines e ideales se fueron llevando a cabo, con mayor o menor sutileza. En la década del 90, se cometieron en Buenos Aires los dos atentados terroristas antisemitas más graves de la historia del Nuevo Mundo. El estallido de una bomba en la Embajada de Israel, que causó 27 muertos en 1992, y el atentado contra la Asociación Mutual Israelita de Buenos Aires en 1994, que mató a 86 personas. Ambos atentados permanecen impunes. Hasta estos tiempos llegó la sombra negra del Cuarto Reich en la Argentina. Veo que estas terribles cosas tienen sus raíces en la historia del país, en las tradiciones, en las hostilidades, en la incapacidad de construir una sociedad en la cual se toleran las diferencias. Es decir, está mejor ahora que en ese momento, pero estas tienen para mí raíces históricas y hasta cierto punto podría ser que el modelo nazi encajase o haya tenido cierta influencia, pero no hay que mirar siempre afuera para explicar estas trágicas cosas que han tenido lugar en el país.